Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Hydracon. ¿Qué tal, chavo? Yo soy Changuito. Y esto es un gameplay, más bien es un back to the game, pero es un back to the game del terror. Así es, por este especial de... Bueno, especial, por este día, estas fechas más bien de Día de Muertos, de ay, cabrón. Halloween. Bueno, que Halloween es un día por nuestras cercanías con nuestro país del norte. Por la mentada globalización. Ya se dice Halloween, ¿no? En lugar de Día de Muertos, pero bueno. Ya cada quien lo tomará como quiera. Nosotros respetamos. Tratamos de respetar nuestras raíces, de sentirnos orgullosos y celebrar, pues, ¿por qué no? El Día de Muertos, la Catrina, ¿cierto? Sí. La Llorona, ¿por qué no? ¡Ay, güey! No lo maté. Y estar felices con nuestras tradiciones. Pues en este caso, pues tenemos, aunque es un juego gabacho, pues traemos para ustedes para que se diviertan. Pues teníamos que traer un juego ad hoc a la festividad. Uy, ahora sí. Uy. Pero no es un juego gabacho. Es un juego, ¿no? De hecho, europeo, creo que es. Hecho por Sega, ¿no? Sega, ajá. Y digan que Sega es japonesa. Bueno. Y pues bueno, a raíz de estas fechas, bueno, vamos a traer este gameplay, como ya lo mencionó mi compañero Draco, el The House of the Dead, que para nosotros es como el mejorcito, ¿no? Así es, han salido varios, es una saga, ¿no? Varios títulos, y definitivamente que ese es el port para el Dreamcast, porque el original salió en la Arcade. ¿De qué compañía es? ¿Sega? Ajá, no, pero del Arcade. ¿De compañía? No, salió, como todos saben, en Arcade, ¿no? En Arcade, en la placa Naomi. Uy. Y ya saben todos que el Dreamcast, pues, tiene básicamente la misma arquitectura y, pues, bueno, se hizo un excelente juego. Así es, y hablando de esto precisamente, pues, decirles, aquí está la Wikipedia de los videojuegos, orgullosamente de GamerMex. Nos sentimos orgullosos de que nos acompañe. Y cualquier duda, datos técnicos. Ah, ya lo mataste. Yo no fui. Que te quita, creo que puntos o. No, vida, una vida. ¿Qué se le llamará? Es vida. Las antorchitas que tenemos abajo son vidas. Sí, como les comentaba aquí, el experto en videojuegos, en consolas retro y todo eso. Todo lo que quieran saber de aquellas consolas, pues aquí es Changuito. No es de esos tipos de que, ay, yo domino mi consola. No, él es multifacético. Te puede hablar desde un Play, PlayStation, desde el Dreamcast. Hay que darle el enanito, ¿verdad? ¡Ah! Desgraciado. Sí, porque al final, bueno, más bien al principio, te sale un librito, una enciclopedia. Ajá. Que dice que dónde hay que darle, porque si le disparas al por ejemplo, al grandote, pues no le vas a hacer daño. Tienes que disparar al pinche enano que está ahí volando. Es un puñal. Pues sí, le estamos dando duro. Dale. Este clásico ya de Sega. Más bien, no voy a decir la franquicia, pero yo siento que el 2 es el con el que se recuerda mejor la saga, porque ya los demás siento que no dejaron mucho que sí. Desear. Y yo también estoy de acuerdo contigo. Tuve la oportunidad de probar el 1, que no es malo, pero definitivamente sí contradice lo que común se dice en las películas, que segundas partes nunca fueron buenas. Pero definitivamente este juego es el mejorcito, ¿no? La segunda parte fue la mejor de todas las entregas de House of the Dead. Que no sé, no leí, les debo el dato exacto, pero creo que son como 6 entregas, 5 o 6 entregas, no sé muy bien, pero este es el más chido. Así es. Y pues bueno, perdón, estoy tomándome un bol porque sí me siento cansadón. Hemos tenido una semana muy difícil, muy complicada, sí, laboriosa. Y pues bueno, esperamos que les guste este Back to the Game de edición especial Día de Muertos. Ahí, para aquellos que quieran checar nuestros videos de hace un año aproximadamente, hicimos ahí también un Back to the Game del grandioso juego de Outlast. Que no lo terminamos, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Hay unos. Eran 3 videos, ¿no? 3 o 4 videos. No, fueron más. Fueron más. Sí. Y ahí su servidor Changuito, bueno, hizo el gameplay. Sí, vaya, es que es un juego que sí tiene, necesita muchas horas de juego. Y pues bueno, también lo que queremos en este momento, hicimos una como que retrospectiva. Y para no dejarlos picados y no aburrirlos también con un juego que, pues, a lo mejor podrían probar ustedes en sus casas. Nomás nosotros se los presentamos, es lo que nos propusimos. Como en este caso, vamos a avanzar hasta donde
nos permita, nos continúe. Nos hicimos mods para, porque no es un juego de aunque esté en computadora, no lo podemos, no lo quisimos hacer trampas para terminarlo, porque si es larguito también el juego, yo creo que al menos si nos aventaríamos unas 2 horas mínimo para jugarlo. Y el chiste era que lo vean, que juzguen el juego, y si les gusta, pues que lo descarguen, lo prueben. Que no consume muchos gráficos, a pesar de que era una muy buena consola revolucionaria, sus gráficos precisamente. Ya a estas alturas, ya cualquier, yo creo que cualquier combo la corre, ¿no? Hasta sí. Tu teléfono, obviamente, y más, ¿no? Así es, y entonces pues para que lo descarguen, lo prueben. Y pues por ya no darles capítulos de juegos y juegos, y si pudimos, no pudimos, lo pasamos. Entonces, este es el momento de no, todavía falta hablar para el enemigo, te iba a decir, ya llegamos con el jefe, pero no. De que lo prueben este juego y pues ahí nos digan si les gustó, si conocen algo parecido. Ese estilo de juego es diferente, ¿no? ¿Cómo se llama? Fíjense, ahí les va, como si sabe el muchacho. ¿Cómo se llama el estilo de juego? Porque yo no sé. Pues no, a veces se le... Ah, mira, acabamos de salvar uno sin querer, no había dado cuenta que estaba ahí un cilindro. Pues no ve que le llaman los juegos de rieles, digamos, que nada más se va moviendo el muñeco y bueno, tú ya nada más te dedicas a disparar. Si por aquí no fue... no. ¡Ah, mátalo! ¡Ay, se salvó! Sí, a ver si nos da algo, no nos dio nada. No nos dio nada. Hay veces que nos dan nada más información o algún ítem, ¿no? Así es. Pues sí, como sabrán, como es un juego muy difícil. A ver si no creo que lleguemos más de la tercera misión. La verdad es que ya tenemos bastante que no lo jugamos. Y pues como tiene muy pocos continúes, y como ya dijo mi compa Draco, no vamos a utilizar los mods. Así como tal, como se jugó en su tiempo, así lo vamos a jugar. Así es. Ay, mira, nos dieron una vida extra. Ah, bueno, esa sí nos dio algo. Si ya nos mataron. Cabe recalcar que este juego tiene rejugabilidad, por si lo llegan a terminar, lo pueden volver a jugar e ir por los diferentes, ¿cómo les llaman? Rutas, tiene muchas rutas donde puede ir el personaje, así que pues si quieren conocer todo lo que ofrece The Half-Footed Dead, pues juego varias veces para ir yéndote en las diferentes rutas que bueno, te fuiste en... Pasaste por la primera ocasión que lo jugaste. Que lo jugaste, exactamente. Entonces, pues es un juego que la verdad vale la pena. Y ay. Sí, vale mucho la pena. La verdad es que es un gran clásico ya de los juegos de Sega. Más para. Y bueno, pues aquí estamos pasando las misiones que nos habíamos contemplado. ¿Ese es el jefe? Ah, sí, estamos llegando con el segundo jefe. Ah, sí, cierto. Igual nos va a salir la Wikipedia, ¿eh? La Wikipedia. La costumbre. La enciclopedia donde te dice dónde dan. Eso dice que en el pecho, por lo que yo dije. Sí, es en el pecho. Eso de estar disparando y recargando, sí, tiene su grado de complejidad. Y luego apuntar. Y eso que lo estamos viendo con el control, porque en su versión de Dreamcast, bueno, también había salido una pistola. Una pistola, una escopeta, no recuerdo bien. Un accesorio extra. Que... ay, que era como una especie de... era como una tipo Gun-Con, pero de la Dreamcast, ¿no? Ay, güey, ya se venía encima de nosotros el güey. Fíjate que ese accesorio te lo desconozco. Sí, salió, porque por ejemplo, bueno, no sé si conoces, hay un juego que se llama Time Crisis. Que la compañía Namco, la que lo creó, sacó su, así que su pistola, bueno, su arma oficial, se llamaba Gun-Con. Entonces, para cuando salió el juego de The House, sacaron también una escopeta, no fue una pistola, ahí no recuerdo bien. Especialmente para este juego, no digo, lo puedes utilizar con otros juegos, ¿no? Pero se hizo para que pudieran jugar este juego. Órale, eso sí no me lo sabía, morro. Estaba bastante chida, pero pues obviamente los que no tenemos, pues con el control, ¿no? Así es. Y bueno, ahí nos dicen cuántos civiles rescatamos. Y vamos a darle con la tercera misión. Así es. Bueno, ahora nos tocó una lanchita. ¡Ay, cabrón! Que cuestión de historia, mira, ahí se las voy a deber, chavos, pero creo que en la tercera parte tú ya utilizas a la hija de uno de estos
los que estamos jugando, los protagonistas, ajá, digamos, juegas con su hija ya de uno de ellos y con, ahora sí que con él, la pareja, la pareja que estamos jugando, digo, no sé quién sea de los dos, es que se juega la tercera parte, ya la cuarta, la quinta y creo que sexta, ahí sí se las debo, ya no sé qué pets. Pero sí. Ah, sí, les puedes dar a las H. Ah, pues claro, para que ya la, este, no te peguen. Si me hubieras dicho. Ay, cabrón. La verdad que por una de las razones porque también quería un Dreamcast fue precisamente por este juego. Yo, en un tiempo me gustaba mucho ese tipo de géneros, de rieles, que nada más en estar dispare y dispare, la verdad se me hacían muy muy divertidos. La dificultad que nos brinda el juego en un principio, pues, desde un principio es, ¿cómo se dice? Escalada, ¿no? Va, va moderada, ¿no? Como que quieren que te confíes, pero no hay idea. Y ajá, exactamente, ya cuando sientes que dominas el juego, que están ese tipo de enemigos. Ay, ahí está. En la vida sí la agarramos. Sí la agarramos. Y este, eso hace que el juego pues cambie la temática, ¿no? Como entra con sus vampiritos y te den nuevas experiencias. O sea, no es un juego que sea repetitivo, ¿no? Aunque pareciera que le está disparando sin moverte, sin hacer nada. Este, pareciera aburrido de primera instancia, pero ya cuando ves la dificultad de los enemigos, cómo se van haciendo más difíciles, este, esa parte es la que dices, wow, vale la pena disfrutarlo, ¿no? Y ese es el tercer enemigo. Ya sabes, el típico dragón de, ¿qué? ¿Seis cabezas? Seis cabezas. Seis cabezas. Y pues nos dice que le peguemos en las tatemas. Pero, creo que aquí, la secreta es donde brilla, cuando ¿no? brilla. Espero que no sea la última misión aquí de este gameplay, porque se ve que vamos a chafiar. Sí es. ¿Y qué sabes? Este que nunca lo terminé, Llegué hasta el jefe final. Creo que era el, supongo yo, que era el jefe final, no, de verdad es que no lo sé. Pero sí, no, nunca la pude terminar. La verdad es que ahí sí, sí confieso. Sí está pesado este jefe, Estaba teniendo las cosas, está cabrón. Sí, no, y ahorita vamos a tener que pelear con el de azul. Ah, ¿aparte? Aparte. Uy. El último port oficial que salió, creo que de este juego, fue la versión del Wii. Para todos ellos que tuvieron un Wii, como todos sabrán, salió un disco en el cual venía este juego y el 3. Ah, ándale, esa no me la sabía. Uh-huh. Ay, cabrón, me quedé. ¡Oh, puto! ¿Sí le dimos o no le dimos? Sí, como. Pues repito, este juego lo pueden tener ya prácticamente en cualquier computadora. Ya, no se necesita para nada muchos requerimientos, ¿no? Así es. Es que no hay pretexto para no probar este grandioso juego, porque no creo que no es necesario que se consigan un drink, así que, bueno, no pueden, ¿verdad? No. Eso con esas ideas ahorita que están saliendo modas, ¿no? De retroconsolas. Que déjame decirte que eso ya es la moda, ¿verdad? De ahorita, de la nostalgia. Yo digo que no vale la pena en gastar tanto dinero en una consola que en su época te costaba ni la mitad de lo que cuestan ahorita, ¿no? Comprarlas, no sé. Por ejemplo, ahorita el Super Nintendo, que fue la última consola que acaba de salir, uh-huh, está 3 veces o 4 veces lo que costó en sus inicios. Sí. Uh-huh. Entonces, ese gasto, pues mejor. Si eres fan, si eres nostálgico, pues sí, ¿no? Cómpratelo, pero ¿qué pues dicen no? Que es más bien el dinero de la nostalgia, porque dicen que lo único que se les invirtió Nintendo fue en la... ¡Ay, ay, ay, ay! En la carcasa, porque lo que viene adentro, pues es prácticamente nada. No, tiene la misma arquitectura que, sí, supongo, que el NES Mini, el Super NES Mini, y próximamente el Nintendo 64 Mini. Es la misma plaquita lo que tiene, que pues no tiene nada. O sea, en cuestión de poder o de tecnología, tiene más tecnología. Ya, no, una calculadora. Ajá. De antes, que lo que tiene, ay, lo maté, el Super NES y NES Mini. Pues bueno, ya chupé faros, ya no tengo continúes. Y ahorita hasta donde llegue Changuito, pues ahí vamos a parar este grandísimo juego, ese Back to the Game. Día de Muertos, es especial de Día de Muertos. Así es. Salió como una moneda, ¿no? Entre los barriles. Así es, juntos. Ya no me he dado cuenta, creo que ya no se maneja eso de los puntajes, ¿no? O sea, en los lo juegos. Mataste. Ajá, como que ya
No, sí todavía se maneja. Sí, todavía, ¿no? ¿Verdad? Sí, siento, sí, sí tengo, no estoy... Pero como que de una manera más genérica, ¿no? Como ahorita ya tienes este... Es para los logros, yo creo, más que nada. Ajá, para el perfil. De hoy, bueno, los juegos de ahora. Ajá. Porque, por ejemplo, los juegos de pelea, yo me acuerdo que hacías puntos, pero ahorita ya quitaron... Eso sí, para que vean, ya quitaron el de puntos en los juegos de pelea. Así es. El combate. ¡Ay, ay, ay! Te quedó una vida, mátalo, mátalo, mátalo. Ya me queda un golpe, chavos, o sea que es la definitiva. Voy a poner rudo. Ahora sí vamos a llegar, creo que con el cuarto jefe. ¡Ay! ¿Ese güey quién es? Creo que es uno del el principal ahí enemigo. No sé muy bien. Digo, ya no recuerdo bien la historia. Digo, fue hace muchos años. En ese entonces no me adentré mucho en lo que digamos en la historia. Nada más llegaba y a jugar. A mí me encantaban. Y bueno, pues así les mencioné ahorita que puedo. Todos los juegos de Sega para mí, del Dreamcast, para mí fue una de las mejores consolas y que hizo, sí, muchas, claro, buenas adaptaciones y muchos buenos juegos, ¿no? Pues ahí podemos mencionar Shenmue, podemos mencionar Crazy Taxi, The House of the Dead, Resident Evil Código de Verónica, que fue fantástico en esa consola, y muchos otros juegos más que salieron, que fueron divertidísimos y que yo creo que sí se merecerían una oportunidad. Ah, y pues hasta ahí llegamos. Ah, ese güey sí se veía muy, muy como macabro. Pues bueno, pues esto fue el Back to the Game. Ahí está el mapa que decías hace rato. Ah, miren, rato. Es lo que les mencioné. Ahí vamos por... ¿En qué camino? Bueno, ¿en qué? ¿Cómo dice? ¿Rutas? Fuimos avanzando. Por eso les hablé de la rejugabilidad. Que pueden jugarlas varias veces y irse en las diferentes rutas que, bueno, no lo hicieron en previos juegos anteriores. Entonces, esto fue el Back to the Game de House of the Dead 2. Yo soy Dracon, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Changuito. Y nos vemos hasta el próximo Back to the Game. Hasta la próxima. Game over.